a Ventana San Martiniana, el webinar oficial de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, a través de Mistiana TV. Señores, hoy vamos a discutir un tema importantísimo para nuestra región y en sí para la macro región sur. Hoy estaremos tratando las propuestas para salvar Mages y 2. Para ello tenemos una gama de panelistas que ustedes ya conocen, estuvimos tratando el tema la semana pasada y hoy vamos a hacer la continuación. Está con nosotros el ingeniero Uber Valdivia, igualmente el doctor Fernando Bustamante, el ingeniero Hugo Bando y el economista Luis Calle. Así iniciamos Ventana San Martiniana, soy Eric Lazarte, voy a estar acompañado de Ana Guillén. ¿Cómo estás Ana? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, contigo él, con el doctor Jaime Mujica, y con todos los invitados. El día de hoy, efectivamente, es un tema muy importante, y ¿qué les parece si aperturamos esta sesión con las palabras del doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur? Buenas noches, eh, Fernando Uber, ingeniero Bando, Gracias. y a Lucho Caín. Eh, hay un problema que creo que vamos a partir... Pues, en primer lugar, el pasado no, ya... Playa, no, mi bolsillo. Sí. El pasado es una cosa que ya pasó y con el cual no se puede hacer nada. El futuro es incierto y lo único real es el presente. Arequipa está viviendo una situación bastante difícil desde el punto de vista de qué hacer con el proyecto Mares. Tenemos realmente cuatro especialistas, dos exministros que han tenido que ver con el proyecto, alguien que ha sido presidente de Autodema y un abogado que fue quien defendió al equipo en los arbitrajes que tuvo. Yo creo que es importante tener los puntos de vista que tiene cada uno de ellos, en la primera vuelta, en la segunda vuelta tratar de encontrar una propuesta un poco más consistente, de repente con los aportes que puedan dar y finalmente sacar una conclusión que creo que es lo que el equipo espera. El espera que el proyecto maji salga. Y para eso yo pienso que tenemos que deponer muchas cosas, eliminar muchas aristas y analizar objetivamente cuál es la forma de que este proyecto tan importante para Equipa tenga realidad. Gracias, a ti. Muchas gracias a usted, doctor Jaime Mujica. Vamos a dar inicio entonces a la primera intervención de nuestros panelistas. Tienen nueve minutos cada uno de ellos. Iniciamos con el ingeniero Uber Valdivia Pinto. Es viceministro de Agricultura. Buenas noches y adelante, ingeniero Valdivia. Amigos, buenas noches. Gracias por la invitación, Jaime, Ergi, y por el acompañamiento de personas que conocen muy bien el oficio y particularmente la problemática de más que igualdos. Eh, hay muchas alternativas, pero yo creo de que es hora de ir definiendo o pegarse a una de ellas yo me permito pegarme a una alternativa que considero, bajo mi modesto punto de vista, creo que es el único camino serio que nos queda ejecutar en este momento. Es el arbitraje. Creo que aquellas mesas de diálogo o pronunciamientos, qué buena intención por ambas partes, que lo vamos a arreglar o nos sentamos un fin de semana y dialogamos y buscamos humo blanco, creo que ya no, eso no va. Hemos pasado 13 años desde que se el contrato y lo único notable ha sido el incremento del monto a invertir en Max 2. No ha habido otro, otra cosa que nos pueda sorprender, incluso lo poco que se ha hecho en la parte alta no satisface avance que llega al 10, 11 o 12 por ciento, creo que eso eh, refleja un trabajo muy limitado en 13 años. Eh, tomo como referencia eh, el laudo de Mochi. Yo creo que la presencia del ingeniero Hugo Bando es muy valiosa, valiosa porque él, como ex viceministro de agricultura, impulsó en cierta forma destrabó aquella, aquel, aquella decisión tomada por Chayimoshi de entregar el manejo del proyecto a Minagri. Ya estaba dormido y creo que Jehovando hizo un esfuerzo para lograr destrabar en algo. Se ha destrabado y al final terminó un laudo. Cuando hablan un laudo, un poco que aquí queremos romper eh, ciertos esquemas o ciertos cucos que nos han puesto en los últimos años. Desde que un coma grande, de decir vamos a, a, a regar por río presurizado, vamos a poner tuberías, ya no con canales abiertos. El mensaje era demostrar de que lo que habíamos hecho antes era equivocado. Y ahora sí venía con una solución poner reo por goteo o aspersión por favor si querías tú justificar la enda 13 no sabía apelar a ese tipo de, de de sandeces Decía igual otra mentira el auto nos va a llevar a cuatro o cinco años de atraso del proyecto más cuatro construcción, nueve años o diez años. eso va a ser el atraso del proyecto y eso no es cierto. La mejor prueba es Moche, un laudo, año y medio, año y medio. Y al final, en un laudo, tenemos que confiar en ellos. Yo he tenido la oportunidad de leer este laudo y más, un documento público, en la medida que sea posible, lo vamos a tratar de difundir. Un laudo que tiene como colofón que ambas partes tienen culpa. Y ese laudo y estos conflictos tenían dos temas muy similares, muy similares a igual dos, que era la entrega del terreno y el cierre financiero. Dos temas muy familiares para los arequipeños, porque es lo que trata al día de hoy Magasiguar 2 Entonces, al día de hoy, aquí viene mi mi aporte muy modesto. Al día de hoy prácticamente estamos por día Perdiendo por goleada por el concesionario, porque le ha escribido mil argumentos. Hemos comentado en este espacio, en este webinar, eh, hace la semana pasada, donde el concesionario, en una reunión que estuvo en el Consejo Regional, sacó más de 20 razones y 20 fue su pleo de reclamos, detallando todos los, aquellos errores, desatinos, Olvidos por parte del gobierno regional. Por goleada, pero ¿qué pasó después de eso? Una respuesta tibia por parte del gobierno regional y AutoEMA. Cuando creo que yo, el gobierno regional debe estar en mejor posición cuando venga a un lado, laudo, cuando un arbitraje, es decir, tenemos muchos argumentos como para poder al menos empatar el partido. Y luego, en la medida en que sea posible, empatar, como en el caso de Chavimochi, pues ha sido un empate entre Chaimochi y, y, y la empresa concesionaria. Aquí podemos desarrollar argumentos donde la posición del concesionario está semi-empoderada. ¿Por qué? Porque ha habido una fragilidad por parte de su contraparte nacional. ¿Ah? Ha incrementado costos, han hecho mil argumentos y creo que en un momento nos han acorralado. En este ajedrez, el gobierno regional movió unas buenas fichas. Estoy hablando de un gobierno regional el de ahora. Cuando hablamos de lo anterior, son gobiernos regionales que ni merecen mencionarlos. Muchísimas gracias, es, ingeniero. Voy a terminar la idea. En este pequeño ajedrez es de que el gobierno regional mueve una ficha, que es la entrega de terrenos. Ya luego continuaré con otro tipo de, de eh, incremento de versiones para este tema. Muchísimas gracias, ingeniero Uber Valdivia. Vamos a dar ahora nueve minutos para nuestro segundo panelista, el doctor Fernando Bustamante Segarra. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, como lo ha indicado Uber Valdivia, este tema ya lo venimos tratando desde hace algún tiempo atrás. Y en realidad es un tema ya reiterativo. Si nosotros analizamos las 13 adendas que hay al contrato, el contrato se firma el 2010. Y desde ahí, bueno, salvo el caso del proceso judicial con, con el Cusco, que obviamente no dependía de las partes, dilató el inicio de ejecución de las obras, pero el proceso judicial termina el 2011. De ahí en adelante, salvo creo dos adendas que son la 4 y la 12, todas las demás son eh, prórrogas y prórrogas y suspensiones en la ejecución de las obras. Entonces yo creo, y lo he venido indicando ya de hace un buen tiempo aquí, eh, ya las mesidas han sido ya escandalosas. Y bajo el temor de que nos vamos a un arbitraje, la empresa concesionaria sigue sacando ventaja y aprovechando de la ignorancia de muchas de nuestras autoridades que no tenían noción de cómo estaba eh, eh, contratado el, el tema de Majes, comenzaron a aceptar eh, una serie de prórrogas y de beneficios a favor de la empresa Cobra, que nos han llevado al día de hoy, primero a la firma de la adenda 13, que también no estuvimos de acuerdo con ello porque esa adenda lo único que estaba haciendo era beneficiar a la empresa Cobra, pero ya la firmaron, entonces nos ponen en una situación de desventaja en una discusión ya de carácter judicial. ¿no? Bueno, el judicial en este caso va a un arbitraje internacional porque así está pactado en el contrato. Yo creo que ya llegó el momento en que esto tiene que dilucidarse definitivamente y la única forma va a ser a través de un laudo arbitral. Ya el seguir conversando con, Cor con la empresa Cobra no tiene ningún sentido, porque repetimos lo mismo. ¿no? Y es más, el gobierno regional con esta gestión ha tratado de hacer todo lo posible para cumplir muchas de las exigencias. Sin embargo, hemos visto que se las han rechazado. Y hay cosas que son absurdas, ¿no? Como el, el tema de la entrega de los terrenos y que vengan a decir que nunca se les entregó. Bueno, yo estuve cuando se le hizo la entrega inicial de los, de los terrenos con ceremonia y todo. Entonces no pueden venir a decir que nunca se les entregó. ¿Qué pasa? Hasta hicieron el campamento como obras iniciales. Entonces hay cosas que ya realmente demuestran que la empresa Cobra está actuando de mala fe. Y ante una situación de esas, creo que llegó el momento en poner freno y decir, ¿quieres discutir? Conforme, vamos a un tribunal arbitral y que el tribunal arbitral decida. Y como lo ha dicho muy bien eh, Uber Valdivia, eh, en este momento, miren, hay indudablemente causales de incumplimiento por parte de la concesionaria, por lo menos hay una docena y también puede haber algunas a favor en contra de del gobierno regional de Arequipa. Entonces, que un juez lo decida y de una vez demos punto final a esto, porque yo creo que Cobra no tiene la menor intención de ejecutar las obras. Creo que en el momento que su socio en el consorcio, que era el grupo Cosapi, se retira del consorcio, ahí la todo el contrato se quebró porque quien iba a ejecutar las obras era Cosapi. Entonces, Cobra no creo que tenga la intención. Y si no tiene la intención, ¿para qué seguimos en mesas de, de concertación, de conciliación? Si esto ya llevamos cuántos años? <laughs> 12, 13 años. Entonces, creo que no hay alternativa posible. Vamos a un arbitraje y que se decida. Y el arbitraje. No tiene que durar mucho tiempo porque los temas de discusión no son muy complejos. ¿eh? O sea, en un proceso arbitral esto en meses lo podemos resolver. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Fernando Bustamante, por su primera participación. Continuamos, estamos en el webinar oficial de la Universidad de San Martín de Porres, Ventana San Martiniana. Hoy estamos tratando el tema propuestas para salvar MAGES II. Hemos escuchado a los dos primeros panelistas, el ingeniero Huber Valdivia Pinto y el doctor Fernando Bustamante Segarra. Ahora daremos el tiempo al magíster ingeniero Hugo Obando Concha, ex viceministro de Agricultura. Ingeniero Obando, buenas noches, bienvenido a Ventana San Martiniana, tiene nueve minutos. Audio, por favor, ingeniero. Buenas noches, ¿se escucha? Correcto. Agradezco a la Universidad de San Martín, eh, al doctor Mujica, a los ponentes que me dan la oportunidad de estar presente en este webinar para compartir mi experiencia reciente en el estrabe del proyecto Chaimochi, en el norte peruano, que tiene muchas similitudes al contrato de concesión de Majes IVAS II, y que va a permitir quizás dar algunas herramientas de una experiencia reciente, ya justo en, en lo que es un tema de arbitraje, eh, a través de un laudo que se emitió hace siete ocho meses y que ya está en, ejecu en ejecución. Eh, este fue un contrato de concesión firmado en el año 2014 por 770 millones de dólares, 20 años de concesión cuatro de construcción y veinte de concesión en lo que es la cobranza de, de tarifa de agua y recuperación a través de la tarifa para operación y mantenimiento similar al de Mágesisigua 2. La diferencia con el proyecto de 2 que en el proyecto de Chaimochic se avanzó el concesionario tenía las intenciones de avanzar. Es más el contrato estaba amarrado presa y canal es decir para mantener el equilibrio económico financiero de la concesión se tenía que avanzar en paralelo el canal y la presa. Sin embargo, el gobierno regional de la libertad no, no tuvo los terrenos saneados porque estaban invadidos. Cerca del 30% de los terrenos estaban invadidos y durante el año 2014-2017, en esos tres años, no logró sanearlos. Sin embargo, el concesionario, eh, como no tenía frente de avance, no podía avanzar en el canal, avanzó en la presa y log logró un avance de 70% de la presa. Lamentablemente en el camino cambiaron de, de supervisor y el, el, el nuevo supervisor que entró objetó que porque había avanzado tanto eh, tanto avance en la presa y que dio debió ser en paralelo la avance en el canal. Lamentablemente repito no se podía avanzar el canal porque estaban los terrenos invadidos, no estaban saneados. Y entonces en ese momento el concesionario exige que le paguen porque había avanzado alrededor del 70% en la presa y se le estaba deudando 25 millones de dólares. Entonces, el nuevo supervisor se niega a pagar los 25 millones porque le dice, ¿para qué has avanzado tanto? No has, no, has, no has debido avanzar tanto, debiste avanzar menos, porque el contrato solo te permitía avanzar menos y tenías que avanzar en el canal. Y si el canal no estaba libre, a través de un arbitraje, debiste solicitar eh, la resolución de la concesión que se resuelva y pedir tu lucro sustante y tus daños y prejuicios. No tenías por qué avanzar más. Entonces, es en ese momento cuando ya el concesionario no puede cobrar que se va a un arbitraje. El tiempo bruto del arbitraje en realidad ha sido cinco años, siendo el, el tiempo neto año y medio. Y me explico. En febrero de 2017, el concesionario demanda al, al Estado peruano a través del Gobierno Regional de la Libertad por 120 millones de dólares. Ellos consideran que el daño hecho por la instalación de los campamentos, sus gastos fijos, su lucro cesante, era de 120 millones de dólares. Demandan por 120 millones de dólares. Eh, en ese, eh, ahí se pasó como un año y medio. Un ministro vigente en ese periodo se trajo el proyecto al, al Minagri, al Ministerio de Agricultura, y en ese trasvase se pierde año y medio en, en el traspaso de la, de, de, de la sesión de documentos del Gobierno de la Libertad al se pierde año y medio más, y en total se duran tres años ahí. Después de eso, cuando ya está la documentación en el prácticamente se inicia el proceso arbitral. Pero en, en, eh, estamos hablando del de año 2020. De 2020 a 2022 dura dos meses el arbitraje, eh, pero cuando, lo que, lo que vemos al inicio es de que el concesionario demanda al Estado peruano y cuando lo demanda, eh, bueno, igual tenía el, el, el mismo temor que acá en el sur no respecto al arbitraje pero a medida que iba avanzando los plazos iban, se iban suscitando las audiencias y se iban presentando los medios probatorios tanto el concedente como el concesionario el concesionario se se va dando cuenta que iba perdiendo posición si bien al inicio aparentemente tenía toda la razón y el estado peruano estaba en falta en muchas cosas cuando se presenta la documentación de ambas partes se da cuenta que no iba a ganar y se le solicita al Estado peruano que se suspende el laudo. Pongámonos de acuerdo, no dejemos que el árbitro laude y nos ponemos de acuerdo. En ese momento, mayo del 2022, yo sumo el cargo de viceministro. Eh, no voy a negar que al inicio también eh, tenía miedo al tema del laudo, porque dije, pues, van a ser 120 millones probablemente, hasta que se pague el dinero, hasta que se liquide la concesión, van a pasar tres cuatro años más. Opté por el lado de llegar a un acuerdo. Ellos pedían que se les pague de esos 120 millones, por lo menos querían 25 de sus valorizaciones impagas y 17 de intereses, en total 43 millones. Como vi que eran 120 versus 43 o 42, entonces opté por la opción de que se les pague esos 42 y reanudemos la obra, ¿correcto? Eh, se hicieron todos los documentos, eh, en el camino necesitamos una ley para poder avanzar más rápido, el Congreso emitió una ley. Lamentablemente, la ley salió el 10 de septiembre y el caso se venció el 9 de septiembre. Un día después del plazo, y por lo tanto, ya la ley no ayudaba al sustento y los árbitros tuvieron que laudar. Y en el tema del laudo, aquí va lo más importante: que los árbitros reconocen que hay culpabilidad tanto en el concedente como en el concesionario. El concedente, por no haber liberado el 30% de los terrenos, y el concesionario, por no haber tenido el cierre financiero, a pesar que el concesionario indica que no pudo tener préstamos bancarios y el cierre financiero porque no le habían entregado los terrenos, el contrato no dice eso. El contrato dice que tú tienes que demostrar que tienes la, la solvencia, el dinero en la caja, o algún accionista que te preste, o a un banco que te preste. No dice, si es, que no hay, si es que no te tenga el terreno, tú no puedes sacar un crédito. Si no puedes sacar un crédito, tendrás que tener el dinero en efectivo, el dinero en tu caja. Entonces... Por un lado, el árbitro le dice si sí, efectivamente te están debiendo 25 millones por lo que has avanzado el 70% de la presa y no te pago completo, y en el lado indica que se le tiene que pagar esos 25 millones. Pero no de penalidad, es 25 millones de lo que han avanzado, de valorizaciones de obra. No le reconoce ningún gasto fijo, ni de instalación, ni de penalidades, ni de lucro cesante, ni intereses, ni nada. Todo lo contrario. Por un lado, son 25 millones que hay que pagarle solo porque avanzó, eso es totalmente correcto. Pero aparte, le dice: Como tú no has tenido el cierre financiero, también me estás debiendo, también me has perjudicado a mí al Estado peruano con 25 millones. Por lo tanto, no nos debemos nada. Muy sí, muchísimas 20. gracias, ingeniero, por su participación. Eh, vamos ahora a darle los nueve minutos correspondientes. Al economista Luis Calle Rodríguez, como saben ustedes muy bien, él ha sido ex el, el presidente de Autodema y él nos va a dar su propuesta para salvar a Majesiguas II. Cuenta usted con nueve minutos, Ah, oh, perdón, economista. Eh, muy buenas noches, saludo a todos los ponentes y al director de la Universidad San Martín, al doctor Jaime Mujica. Creo que los tres ponentes anteriores coinciden con lo que nosotros habíamos señalado en alguna oportunidad. Pero quiero ser reiterativo. Estamos tocando una parte de lo que es el proyecto especial magjes No estamos hablando del conjunto, estamos de mages Iguas 2, lo cual supone ya conocemos, que terminaría en, la, en el incremento de 38.500 hectáreas. Pero el proyecto es mucho más y los beneficios que tiene una inversión de la magnitud del proyecto Mages van a ser unos beneficios de corto, pero más de largo plazo. Entonces, tenemos que visualizar en esta conversación lo que significa el incrementar 38.500 hectáreas al agro de Arequipa con una potencialidad muy grande. Seguramente que todos los ponentes han leído el informe en el cual colocan a Magesivas II como el segundo proyecto de interés nacional donde cambiarían la competitividad del país y estaríamos apuntando a solucionar el problema económico en gran parte, no solamente de Arequipa, no solamente del sur, sino del país en su conjunto. Pues bien, si nosotros conjuntamente con los ponentes nos ponemos a pensar que el producto de 1.400 millones de dólares anuales, cuando esté en producción las 38.000 hectáreas más todo lo que produce ya la primera etapa, entonces estamos hablando de cifras totalmente significativas. Ahora bien, reitero, esta inversión va a beneficiar no solamente en el corto plazo ni en el mediano plazo porque es tanta su importancia que, por ejemplo, en la primera etapa, nosotros estamos viendo que con 15.000 hectáreas tenemos asentada una población de más de 120.000 habitantes, con lo que supone los efectos de arrastre hacia adelante como efecto multiplicador de la economía en atención a las necesidades de una sociedad, de la juventud que tanto está demandando de parte de, del gobierno. Entonces yo soy reiterativo en los beneficios. De otro lado, si te queda tiempo todavía, tenemos que entender que sí existe un entrampamiento entre la concedente y el concesionario, pero yo rescataría algo: esta paralización del proyecto. No viene de la firma del contrato. El proyecto está paralizado desde 1990. Cuando nosotros salimos, y ahí estuvo Uber, salimos de la administración que nos cupo hacer en esa oportunidad. Son 32 años, vamos a 33 años que el proyecto está paralizado. No se ha incorporado un metro de terreno, como me dijera alguna vez nuestro expresidente. Alan García, en un conversatorio que teníamos, y me decía, oiga compañero, un metro le queremos. Bueno, ahora hace 32 años que el proyecto está paralizado, sin embargo está consumiendo, consumiendo presupuestos durante 32 años sin que haya un incremento de absolutamente nada. Lo poco o lo mucho que se ha hecho es por iniciativa privada. Entonces, las 15.000 hectáreas de la primera etapa han entrado a una reconversión de lo que le gusta hablar tanto al magíster Valdivia y yo apoyo ese, ese tipo de, de iniciativas. Son producto de la iniciativa privada. Gracias. Muchas gracias a usted, economista Luis Calle. Hemos escuchado a nuestros cuatro panelistas esta noche. Ellos han expresado su propuesta, su sentir, lo que piensan respecto al proyecto Mages II. Vamos a la segunda ronda. Cinco minutos para cada uno de ustedes que han escuchado también los comentarios, los argumentos de sus pares y seguro esto permitirá que ustedes también ahora en estos cinco minutos puedan replantear o fortalecer alguna de sus ideas. Le daremos el tiempo entonces al ingeniero Uber Valdivia Pinto. Adelante, ingeniero Valdivia, tiene cinco minutos. Ok, amigos, gracias. Eh, quiero rescatar el ítem 501 de, de este laudo en Chaymoch. Dice, el tribunal es de la opinión que aquello que llevó al fracaso definitivo el contrato fue precisamente la imposibilidad del concesionario, de obtener el cierre financiero del contrato. Y hace una serie de, de antecedentes donde de arranque se mostró poco interés en ejecutar la obra. Algo muy similar a lo que está pasando acá en, en, en Arequipa. Equipa. Eh, coincido con lo que dice el doctor Calle, así mismo con, con, con Fernando. Él habla, tenemos una docena de, de argumentos, que hay que desarrollarlos para poder enfrentar a este conflicto vía el laudo o arbitraje. Yo he rescatado 15 de ellos y lo voy a mencionar muy rápidamente por el tiempo. Uno, ¿qué, es bueno que el, el gobierno general desarrolle esta idea para tener, sí, también, oye, también tú tienes culpa de muchas cosas. Uno, la pregunta es: ¿qué implicancia para el contrato tiene el cambio de propietario de cobra? ¿Es francesa? ¿Se comunicó y se aprobó por procedente tal como establece el contrato? Punto dos. ¿Cómo afecta a lo que eh, el doctor Bustamante lo mencionó? ¿Cómo afecta a la salida de COSAPI de la concesión? Estimando que esta daba el soporte técnico y así ve la clasificación para entrega de la concesión. Tres ya se había aceptado entregas parciales de terrenos para inicio de obras como entendemos inician obras incipientes y muy limitadas en angostura y el túnel el inicio del túnel esa fue una entrega parcial y por qué ahora me pide entrega total falta de voluntad eh, cuatro poca tolerancia en la propuesta del gobierno regional de modificar el acceso a central de utilius explicar quinto explicar por qué no se presentó los estados financieros cada año de acuerdo al contrato hay que sacar ese tema incumplimiento por parte del concesionario seis por qué no se levantaron las observaciones ahora más de sí al expediente técnico de la fase 2. Si bien es cierto que se aprobó la agenda 13 con un anteproyecto, pero esto tenía que ser con el expediente técnico. El expediente técnico arrancó con más de 300 observaciones, ahora están algo más de 100. Siete, ¿por qué se exige la aprobación del expediente técnico sin cumplir todas las exigencias propias de un expediente? Como dije la, la vez pasada, no es levantar la mano, a ver, levanten la mano quien está de acuerdo con el expediente técnico. No es así. Hay rigurosidades técnicas, el MEF y todos los organismos de el Sipro invierte todos establecen qué exigencias y qué rigurosidades deben cumplirse para aprobar un expediente técnico. Y ahí la tienen color hormiga el concesionario. Octavo, ¿se ha determinado, se ha determinado algún gesto del concesionario en presentar el cierre financiero? Hay algún gesto. Hugo, Hugo, el Hugo Bando también mencionaba. Si no tienes un respaldo financiero, a bueno, muéstrame que en tu caja fuerte existe estos eh, 250 millones de soles como cierre financiero para hacer la segunda etapa. Nueve, ¿cuál es la garantía que el concesionario va a cumplir con su aporte en la fase 2? No te las garantías. Diez, analizar por qué el concesionario ha recibido más del 60% de la fase uno Todos recursos del gobierno peruano. ¿Y cuál ha sido Muy el bien. avance? ¿10? ¿11? ¿12? Bueno, me he quedado Bien. en el 10, continuaremos pues. Muchísimas gracias. Este, entendemos que los, los tiempos a veces se nos hacen cortos, sobre todo cuando se habla de propuestas para salvar MAPES y II. Estamos aquí en Ventana San Martíniana y ahora vamos a dar cinco minutos también para escuchar nuevamente al doctor Fernando Bustamante Segarra. Adelante. Listo, gracias. Bueno, en primer lugar, eh, creo que nadie está poniendo en tela de juicio la importancia que tiene el proyecto Majesiguas II para la región Arequipa. Eso creo que todos estamos de acuerdo y por eso llevamos puesta la camiseta del proyecto desde hace muchos años atrás. El problema no está ahí. El problema está en que por esa importancia que le hemos dado al proyecto Majesiguas II hemos agachado la cabeza frente al concesionario y hemos aceptado ya hasta caprichos de la concesionaria en estos 15 años que estamos eh, en discusión, 13 años. Entonces, como lo dije inicialmente, aquí ya tenemos que sentarnos y definir esto, pero en forma definitiva, ¿ya? disculpen la, la redundancia, porque uno se sienta en una mesa de negociación, cuando la contraparte tiene la intención de llegar a un arreglo. Pero todo lo que hemos visto por parte de la concesionaria en estos últimos años es simplemente dilatar, dilatar y ver dónde nos saca ventajas eh, en las adendas que se vienen firmando. No vemos una intención de la concesionaria de ejecutar obra. Ojalá nos hubiera pasado lo de Chavi Mochí. Que me digan, avanzó demasiado. Ojalá, punto. Discutamos cuánto es lo que te tengo que pagar. Enhorabuena. Aquí lo que han hecho es una parte mínima. Pero siguen en la discusión, siguen en las exigencias. Y nosotros, en vez de haberlos parado a la primera y haberse puesto fuertes. Porque la concesionaria indudablemente ha incurrido en varias causales de resolución del contrato. No ha cumplido con el cierre financiero, no ha cumplido con levantar más de 100 observaciones al, al expediente técnico número dos. Entonces, tenemos causales que imputarle a la concesionaria. ¿Por qué ese temor? al arbitraje. Escuchan arbitraje y todo el mundo se asusta. El señor, si las partes no podemos ponernos de acuerdo, lo más normal es recurrir a un tercero, que es un juez o un árbitro, para que este tercero sea quien solucione el conflicto. Entonces, ya lamentablemente no le veo otra solución. Vamos a ir a un arbitraje y no tengamos miedo. Lo que sí tenemos que hacer es exigir al gobierno regional de Arequipa que si voy a ir a esta pelea, vaya en las mejores condiciones posibles. Entonces, tienen que prepararse para este proceso que ya se viene y hay que ir con los mejores profesionales y las mejores armas para enfrentar esa demanda, porque no le veo otra alternativa. De buenas intenciones. Está lleno el camino al infierno. Entonces, desgraciadamente, por más buenas intenciones que tenga, incluso lo que hemos visto, lo de la Cámara de Comercio de Arequipa, sí, está muy bien. Y es más, dije, eh, ojalá pudieran hacer algo antes de llegar a un arbitraje, pero lo veo muy, muy difícil. Si lo logran hacer, hacemos un monumento a la Cámara de Comercio por haber logrado esa arreglo. Pero les puedo asegurar que vamos a terminar en un arbitraje. Entonces, exijamos al gobierno regional, a Autodema, que se prepare adecuadamente y vayamos con un equipo de primer nivel para enfrentar ese proceso y conseguir resultados óptimos para la región Arequipa. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Fernando Bustamante Segarra, por esta segunda intervención. Continuamos, ahora le daremos el tiempo al ingeniero Hugo Obando. Ingeniero Bando, tiene igualmente cinco minutos en esta segunda intervención. Bueno, continuando. Entonces, en la similitud que ponía en el comparativo con la concesión en el norte peruano, en el Proyecto Chaymochi, si esta empresa, con un 70% de avance en obra, eh, el lado termina únicamente reconociéndole su avance no pagado de obra física y valorizaciones aprobadas, y no reconoce ningún lucro cesante, ni intereses, ni fórmula polinómica ni nada de lo solicitado. Me pregunto, cobra que no ha avanzado prácticamente nada. ¿Qué va a pedir y qué le van a reconocer? Yo me puse a revisar los 120 millones que pedían de indemnización y de estos 120 millones, 40 millones eh, corresponden a gastos generales, estudios de medio ambiente, eh, obtención del certificado CIRA, entre otros gastos. Quiere decir que en el mejor de los escenarios, si cobra, ganaría el arbitraje según mi análisis, en el mejor escenario, le reconocerían los gastos generales. En el mejor escenario, ¿No? Y hecho que no va a ser posible porque finalmente ellos no tienen el cierre financiero. Únicamente si si demostrarían que tienen cierre financiero, solo serían reconocidos los gastos generales. El contrato contempla dos maneras de poder de, de poder eh, digamos, en el arbitraje, solicitar, da, da, eh, declarar la caducidad. Una de ellas es por decisión unilateral del concedente y en ese caso, en el mejor de los casos, habría que pagarle los gastos generales que no pasan de 40 millones y la otra es por incumplimiento de cierre financiero, ¿correcto? Entonces, ya se ha hecho el control del proyecto que no lo, querido, no lo han querido recibir hace un mes, eso ya está a favor del gobierno regional, no hay que tenerles miedo. Y más bien hay que apurarnos en llevar esto a un arbitraje y una disolución ya del contrato y aprovechar eh, que vamos a ver este arbitraje para reformular el proyecto, para reformular el proyecto y poder retirar el, la tubería que hemos visto en, en varios webinars que no ha sumado valor al proyecto, al contrario lo ha encarecido y lo ha hecho más, menos atractivo a la inversión, ¿no? eh, a pesar que Cora lo vende como que fuera eh, beneficioso, es todo lo contrario, y también nos puede servir. Para reformular el proyecto, mejorar la ingeniería, poder tener este, algunos vasos o unas cámaras de floculación para disminuir los sedimentos y no tener el mismo problema que tienen actualmente en el proyecto en Chiclayo, en Olmos. Y también nos puede permitir para reformular el proyecto en predio de 200 hectáreas para los grandes, 50 o 100 para los medianos y dotes de 25 hectáreas para empresarios pequeños. Repito, empresarios pequeños que puedan tener empresas solventes que puedan afrontar rentables y poder pagar la tarifa de agua establecida en la concesión, ¿correcto? Entonces nos puede servir para reformular el proyecto y no perder más tiempo. Yo más bien invocaría ya a través de este webinar ya buscar los, los, los mecanismos para acercarnos al gobierno regional y hacerle llegar nuestros aportes, nuestras ideas y nuestras propuestas a fin de que vea que contamos con respaldo de gente que conoce en algo este tema de los proyectos y concesiones que ha tenido experiencia y podamos sumar al gobierno regional en el del Proyecto Igual II. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Obando, por sus importantes aportes. Ahora es el turno del economista Luis Calle Rodríguez, a quien también brindamos cinco minutos para su comentario. Adelante. Bueno, ¿Sí? quiero eh, retomar lo señalado por Uber y por Fernando. Oh, los puntos que ha señalado Uber los hemos estudiado eh, y concuerdo con él que hay muchas cosas que realmente son fáciles de solucionar. Y con Fernando le reitero que yo también estaba de acuerdo que había que resolverse el contrato en su tiempo. ¿Por qué no lo hicieron? El problema comienza... Cuando el gobierno regional acepta la suspensión de plazos y obligaciones y lo hace en la, la gobernadora en cinco oportunidades, el señor Lica en una oportunidad, la señorita Gutiérrez en otra oportunidad, y entre gallos y medianoche la hacen firmar la Adenda 13. Acá hay responsabilidades que hay que señalar en anterior oportunidad el director de la San Martín mi colega Jica señaló asuntos de la corrupción soy consciente de ello esto se debe tratar por cuerdas separadas de tal manera que nosotros no hagamos oídos sordos de la cosa que todo el mundo está viendo de hace algunos años lamentablemente en nuestro gobierno regional de otro lado yo quiero señalarles que en esta mediación que tiene la Cámara de Comercio, en la cual yo participo, eh, el día de ayer por primera vez se han sentado frente a frente eh, la concesionaria y el concedente y han empezado a analizar punto por punto. Ha habido fluidez en la conversación de uno y otros. Hemos quedado en que la próxima reunión y en este transcurso pueden ir trabajando los técnicos, tanto de la concesionaria como del gobierno regional, en afinar las concordancias, de tal manera que para en la reunión del 8 de junio podamos quedar y saber qué es lo que tiene mayor problema. Para mí, el mayor problema en el proyecto Majes es el saneamiento físico legal de los terrenos a entregar a la concesionaria. Pero acá hay que remarcar que este problema no solamente es del proyecto Majes, es un problema nacional. Vemos paralizadas cientos de obras porque se aprueban presupuestos y se ponen las primeras piedras y se ejecutan sin que exista el saneamiento físico legal. Entonces acá yo pediría a través de esta intervención es que haya un proyecto de ley que no se permita presupuestos ni ejecución de inicios de obras si es que no está adecuadamente confirmado el saneamiento físico legal de la obra a ejecutarse. Entonces, de otro lado, el, el laudo arbitral comienza el 2017 por una demanda de la concesionaria, le responde el Estado peruano. El laudo es, creo que, un laudo muy bien elaborado. Entonces, el laudo ha demorado casi del 2017, a la fecha de cinco años, y en, en el arbitraje total casi año y medio. Yo creo que todos han salido contentos. Es una de las medidas que habría que utilizar en el entendido que no se encuentre los acuerdos que están caminando en estos conversatorios que tiene la concesionaria y el concedente y nosotros, la Cámara de Comercio, como mediadores. Gracias. Muchas gracias a usted. Al... De intervención del economista luis de calle muy bien señores hemos escuchado en esta segunda intervención las eh, propuestas argumentos lo que piensan cada uno de nuestros panelistas y ahora vamos con la tercera intervención igualmente esta tercera intervención tendrá cinco minutos así que vamos a iniciar con el ingeniero uber valdivia adelante ingeniero bueno y continuando lo, lo que estaba conversando, faltarían de los ya mencionados 10 ítems que es necesario estudiar. Estas solo, solamente son referencias. Como dice el doctor Bustamante, si queremos ir a un arbitraje, debemos estar bien preparados, bien preparados. Es cierto, acá en Arequipa hay gente con mucho talento, pero creo que también es importante reforzarse con... Personas profesionales que conozca de APP, y en Perú son pocos. Yo creo que haciendo un buen equipo, no tengo por qué temer el tema del arbitraje. Un punto once, digo yo. Luego que el gobierno peruano, llámese el regional el gobierno regional de Arequipa, Autodema, ya ha desembolsado algo así de 160 millones. Solo faltaría más o menos 110 millones de dólares para terminar el desembolso total de la fase 1. La pregunta es, ¿qué avance ha habido en la represa? Casi no ha habido un avance significativo. En el túnel transandino tampoco. ¿Usted cree con los 110 millones que debemos pagar al concesionario terminarán estas obras de gran envergadura y gran costo? Tengo mis dudas. Y creo de que el arbitraje tiene un olfato muy desarrollado. Y se va a dar cuenta, como se ha avanzado, se ha desembolsado, muy difícil que puedan cumplir, cumplir con las metas. 12. ¿Por qué el concesionario por segunda vez plantea modificación, modificación a la presa Angostura y Tauramarca? Hay, hay un dispositivo en el contrato que se pueden hacer modificaciones técnicas. Y, y, y el concesionario lo ha hecho con el visto bueno del concesionario, perdón, del supervisor y del gobierno nacional, Va. Se hizo modificaciones en, el túnel, en la represa, el túnel de Arsandino y la desviación entre Lluta, Llucla y, y Siguas. En el camino se han dado cuenta que esa modificación no les conviene ya no pueden dar marcha atrás. El contrato dice, si tú has planteado una modificación, no puedes volver a una segunda ratificación. Es necesario conocer el tema para poder hacer, ver de que no hay buena intención de querer avanzar. Siempre son temas que dilatan la edición final. 13. ¿Por qué concesionario por segunda vez plantea el tramo Utah-Siguas? contraviniendo normas de contrato, donde no se puede hacer cambio sobre cambio. 14. ¿Por qué no se acepta la opinión de la Contraloría sobre nuevas circunstancias, temas que hemos comentado la última semana? No existe nuevas circunstancias, porque tú, concesionario, antes de presentar tu oferta, ya sabías estas modificaciones, y así lo dice la Contraloría. Eh, y 15, para terminar del otro paquetón de, de inquietudes que hay que desarrollarlas, el diseño hidráulico, ¿cómo compatibilizan el acontecimiento territorial? Yo, a ti, concesionario, no solamente te he contratado para de tuberías o un reservorio, por más errores que hayas tenido, ¿dónde está el acondicionamiento territorial? Las vías de acceso, la ciudad más que el centro de servicios. No, a mí me han contratado para atender tuberías y creo que no es justo. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Sabemos que las propuestas para salvar Mages II es de preocupación de todos los aquípeños. Continuamos con esta última ronda de comentarios. Es el turno del doctor Fernando Bustamante Segar. Adelante. Gracias. Bueno, en esta última intervención, simplemente decirle al gobierno regional no cometan los mismos errores de antaño. Cuando nos llevaron a un proceso judicial el gobierno regional del Cusco, también hubo el mismo problema, el mismo escándalo. ¿Y ahora qué hacemos? Y lamentablemente, el gobierno regional tampoco se preparó adecuadamente. Y perdimos, perdimos la primera y la segunda instancia del proceso judicial con el eh, gobierno regional del Cusco. Y justo en ese momento, el procurador público ad hoc en, del caso Mages en ese entonces se dio cuenta del problema y pidió ayuda. Y se conformó un equipo para ayudarlo al procurador. Y conseguimos pasar el proceso al Tribunal Constitucional y dimos vuelta al proceso y ganamos en el proceso. Entonces, hoy día estamos en una situación similar. Ya sabemos que salvo un milagro que puede darse y si se logra en hora buena, siempre un arreglo es mejor que cualquier juicio. En eso, sin lugar a dudas. Si hay alguna posibilidad de llegar al arreglo, y eso se está manejando a través de la cámara de comercio indudablemente hay que apoyar esa última gestión pero creo que es la última si no logramos un arreglo en estas conversaciones que se están so sosteniendo simplemente vamos a ir al proceso arbitral sí o sí entonces preparémonos para eso y enfrentemos con los mejores equipos necesarios y no hay que temer al proceso arbitral. No se ha escandalizado demasiado el tema arbitral. Es un juicio, es un juicio que en vez de ir a una justicia estatal a través del Poder Judicial, se hace a través de tribunales privados, que son los tribunales arbitrales. Y en este caso, como está metida una empresa transnacional, nos vamos a un arbitraje internacional. No hay ningún problema. Vamos al arbitraje internacional. Tampoco podemos dejar que nos pisoteen o sigan dilatando y dilatando innecesariamente este proyecto que es tan necesario para el equipo. Creo que nos jugamos la última carta en esta negociación eh, que viene proponiendo la Cámara de Comercio y si no, vamos al arbitraje y decidamos de una vez qué hacemos con este proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando Bustamante, por sus tres intervenciones y por todo lo que ha compartido esta noche con nosotros. Continuamos y ahora le daremos el tiempo al ingeniero Hugo Obando. Igualmente, ingeniero Obando tiene cinco minutos. Adelante. Bueno, reitero que, que este grupo de personas que estamos participando en este webinar y otros profesionales que han, que han participado en webinars anteriores que han demostrado a través de estos cinco años que llevamos en estos webinars apoyando con ideas y propuestas para la ejecución del proyecto NAGESIWAS dos es de que finalmente el tiempo ha demostrado de que mucho de lo que se ha conversado en este webinar, el tiempo nos habla razón. ¿no? En el 2018, me acuerdo que el ingeniero Hugo Valdivia, cuando estaba, era jefe del PCI, yo lo acompañé en la reunión de Autodema, eh, sustentó el tema en la tubería. Y bueno, mucha gente se le fue encima, que no, que ni hablar, que la, el tubo es mejor, riego automatizado, que presión ya, en, en cabecera de parcela, ya las, las tierras van a, valer, van a valer más, etcétera, etcétera, ¿no? Yo en 2019, porque me informé, yo me informé del proyecto Olmos, de todo el proyecto, incluso en ese año yo, por, por iniciativa propia, eh, tuve acercamiento con el concesionario, el que estaba construyendo Olmos, y pregunté cómo era la situación y ahí me informaron que efectivamente habían puesto un tubo y un tubo que no servía, porque no ayudaba en nada. Finalmente la tubería, puesto que todo eh, todas las, el sistema de riego por goteo se tapaba en las cintas de riego y que lo mejor era entregar en reservorios, como estaba el diseño, el diseño original de Majes Ibas I, ahí en reservorios y desarranadores, tratar el agua y después de tratar el agua, volverás a bombear en tuberías con agua limpia, ¿no? Y era mejor que traer por tubería. En el caso de Olmos, si bien es un proyecto que funciona, pero hubiera sido mejor, yo hablo con el construccionero, si, si lo volverías a hacer, ¿qué corregirías? Le sacaría el tubo. ¿Por qué? Porque el proyecto me lo ha encarecido en 40 millones de dólares, que es lo que costó el tubo de Olmos, me lo ha encarecido en 40 millones de dólares, y finalmente la gente lo despresuriza, trata el agua y la vuelve a presurizar. Entonces, cuando yo tomo conocimiento, me acerco al gerente de Autodema en el 2019 y me dijeron: ¿Cómo, Hugo Bando, tú, siendo joven, también te opones a la tecnología? Yo te acepto, pues, que la gente llama yo, que no conoce de computadoras, de automatización, pero tú. Y bueno, lo primero que le contesté es: lo que pasa es que no ha sido Olmos, no conoces Olmos, y demuestra a mí un caso de donde funciona. Y obviamente no funciona porque, para empezar, ni siquiera sabemos hoy en día la calidad del agua que viene esa presa. La cantidad de sedimentos que va a arrastrar por el río ya la conocemos en el caso de Marques de uno 1. Por lo tanto, no tenemos que ser muy pitonizos para darnos cuenta de la calidad de agua que vamos a tener y debemos aprovechar justamente este arbitraje con el cual yo estoy sumamente de acuerdo en llevarlo a, a, a esa etapa. Nos sirva después de liquidar la concesión, después de emitir el laudo, nos va a permitir reformular el proyecto en base a las experiencias que se han tenido en Olmos, en Chaymochi, y sacar un proyecto mucho más competitivo que lo que tenemos en el norte del país. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Hugo Obando por sus propuestas para salvar Majes Iwas II y para cerrar este último bloque de comentarios, vamos a ceder el uso de la palabra al economista Luis Calle Rodríguez, el cual también contará con cinco minutos. Adelante, economista. Bueno, voy a insistir en la importancia. Que tiene el proyecto especial Majes Iguas. Ya lo reitero por enésima vez, no solamente para Arequipa, sino para el, para el país. Miren, con lo que ahora le denominan la, el ordenamiento territorial, que en mis tiempos y siempre se llamó la planificación espacial, la concreción de este proyecto va a suponer realmente que haya una planificación espacial. Y que estaría partiendo de la iniciativa de crear ya la provincia de Majes, porque la demanda de la población que va a existir va a necesitar ello. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, Santa Rita, Santa Isabel y eh, todos ese tipo de, de pueblitos chicos dependen de la provincia de Arequipa y Majes de la provincia de Cayuma. En fin, se está trabajando en esa posibilidad del nacimiento de una nueva provincia. Ahora, de otro lado, el tiempo me da la razón. Siempre consideré desde un comienzo la debilidad y la vulnerabilidad del contrato firmado. Y acá quiero ratificar también la debilidad de las autoridades del gobierno regional que han permitido a la concesionaria, todo tipo de pedidos, y ellos no han sido capaces de decir un no. Yo lo dejo en interrogante: ¿por qué dijeron y aceptaron todo lo que les pedía la concesionaria? No era el momento, estuvo Fernando, estuvo Uber, ahí en el gobierno regional como asesores y yo les decía al gobernador oye, esto no 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 deben aceptar por favor pidan y resuelvan el contrato estoy de acuerdo con lo que dice Fernando eh, en el sentido de que la reunión del 8 creo que va a ser la última y si no se llega a un acuerdo tendrá que irse al laudo arbitral termino eh, diciéndole a Uber que existen dos estudios en cuanto a lo que se refiere las ciudades que van a requerir eh, la concreción de Magesivas dos esas dos propuestas las debe conocer Uber les agradezco le reitero mi felicitación a el doctor Mujica porque este tipo de eventos nos dan y nos dan la posibilidad de conocer lo que está pasando en el departamento de Arequipa, porque tampoco Arequipa es región y siempre hablamos de la región Arequipa cuando ella no existe. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Luis Calle Rodríguez. Igualmente el agradecimiento para el ingeniero Hugo Bando, para el doctor Fernando Bustamante, para el ingeniero Uber Valdivia. Realmente las eh, propuestas, los argumentos y todo lo que se ha mencionado esta noche quedará grabado. Y esperamos seguir ahondando en el tema de Majes y Guasgos. Es el tiempo para escuchar las palabras finales del doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Adelante, doctor Mujica. Eh, gracias. Bueno, en primer lugar, creo que siento orgullo de que en Arequipa haya esta calidad de profesionales. Definitivamente, este ha sido un espacio donde de una manera objetiva se ha analizado realmente lo que significa este contrato y las alternativas que tenemos de llevarlo adelante, yo voy a reconocer todo el esfuerzo grande realmente que está haciendo la Cámara de Comercio y del aporte de Lucho Calle, ¿no? En el impacto económico y espacial que tendría este proyecto dentro de Arequipa y dentro del Perú. Esa es una discusión que no admite discusión. Pero si analizamos realmente qué es cobra o cómo quién es el concesionario del contrato Mages tuvo dos componentes un componente que fue una empresa de ingeniería y otro componente que es Cobra, que es un grupo de inversiones. Cuando desaparece el grupo de ingeniería que era una empresa peruana, el que se queda es un grupo de inversiones. Que definitivamente yo no quiero poner en duda la capacidad que puedan tener técnica para manejar este proyecto, pero sí lo que quiero darme cuenta de una manera objetiva es el manejo tan artesanal y tan los errores que se ha cometido en el manejo de este proyecto de parte del gobierno regional. Yo creo que la envergadura de este proyecto requería realmente otro tipo de manejo que lamentablemente el gobierno regional no tuvo la capacidad de hacerlo. Si nosotros vemos de que la alternativa es un arbitraje porque definitivamente la intención de cobra en ningún momento es tratar de cumplir, me ha escuchado, me ha gustado escuchar al ingeniero Hugo Bando con la experiencia de Chaimochi donde definitivamente las pretensiones de la empresa concesionaria eran mucho más grandes que las, con, que las pretensiones de Cobra. Y sin embargo, había avanzado en el proyecto y estaba pidiendo simplemente que le reconozcan los gastos hechos. En el caso de Cobra, como decía Uber, acá no se ha gastado nada. No hay posibilidades de hacer el cierre financiero. O sea, si lo analizamos objetivamente, este proyecto realmente es una solución que prácticamente no tiene alternativa. Y no tiene alternativa porque creo que la intención de la Cámara es tratar de que este proyecto funcione para Arequipa, porque es importante para Arequipa y es importante para el Perú. Pero también démonos cuenta que este contrato se caracteriza por incumplimientos mutuos y que a estas alturas, con el, las ponencias que he escuchado yo a través de los cuatro panelistas que han expuesto hoy día, yo creo que el gobierno regional debía con un poquito de humildad convocar gente de este nivel para que pueda defenderse de un arbitraje. Ese va a ser el escenario. No quiero ser pitonicio y decir que de todas maneras tiene que darse, pero creo que la intención de Cobra en ningún momento ha sido empezar el proyecto. Y creo que Uber lo decía de una manera, con una verdad dura y descarnada, de que realmente cuánto ha hecho Cobra y cuánto hicieron en Chaymochi. También tuvimos oportunidad de hacer un webinar, donde analizamos, trajimos al gerente de Olmos, y analizamos lo que significaba... Esta innovación tecnológica de los tubos, y vimos que era una innovación que no funcionaba, y no funcionaba por la calidad del agua y por el riesgo que significaba realmente tener una tubería de dos metros y medio y que bajara el agua a tres mil metros. Entonces, creo que la oportunidad que tenemos es que Arequipa realmente, a través del gobierno regional y a través del gobierno nacional, convoque a la gente tan capacitada como la que hemos escuchado hoy día para que sean capaces de poder encontrar el camino más adecuado para hacer viable este proyecto. Y que definitivamente creo que reconozco lo que dice Lucho, el impacto de este proyecto es trascendental en la historia del equipo del Perú, pero a estas alturas, por tratar de llevar a una relación que es insostenible, creo que lo que estamos haciendo es simplemente alargar el plazo. La experiencia que ha hecho el viceministro Obando, yo creo que ha sido clara, ¿no? O sea, y ahí los resultados de un tribunal arbitral. Definitivamente son mucho más objetivos que cualquier tribunal de justicia peruana. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a lo que viene, y muy por el contrario, ¿no? Una invocación al gobierno regional y al gobierno nacional. Hoy he tenido oportunidad de ilustrarme a través de cuatro técnicos que creo que enaltecen al profesional de empeño y dan realmente la oportunidad a que no estamos desprotegidos. Yo creo que podemos ir en buenas condiciones. Y los errores cometidos por los gobiernos regionales, yo creo que es la historia de todos los presidentes que ha habido. Lamentablemente, creo que fueron personas que llegaron sin criterios técnicos simplemente a tratar de ejercer un cargo político. Así que les agradezco. Sinceramente, ha sido una noche para mí muy memorable y que me ha sentido orgulloso como Ariquipé de haber escuchado a los cuatro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor eh, Jaime Mujica. Igualmente, el agradecimiento reiterativo ya para todos nuestros panelistas. Señores, hemos compartido el día de hoy el tema Propuestas para salvar Majes y huazos. Somos Ventana San Martíniana, una producción hecha por Mistiana TV y la Universidad de San Martín de Porres Fidelso. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches con todos.